vegetales y las verduras en el bowl, listos para saltear. Debido a que es una ensalada caliente salteada, los ingredientes que hay aquí son garbanzos, estos son frescos. Si los garbanzos son frescos, debemos tenerlos precocidos y ablandados. Si gustan, pueden utilizar garbanzo de lata, aunque perderán beneficios vitamínicos, pero también es una opción. Como ingredientes están los garbanzos, el repollo, 3 dientes de ajo, cebollas moradas, rábanos, recao y cilantro. Luego que estén todos los vegetales en el mixing bowl, procedemos a sazonar con sal y pimienta a gusto. Entonces desprendemos la hornilla a fuego medio y salteamos hasta que los vegetales obtengan un brillo, como a los 7 minutos. Entonces procedemos a tirar todo en el sartén y a saltear hasta que estén. Cuando los tengamos en el sartén, vamos a proceder a echarle un poco de aceite de oliva. Luego de echarle el aceite, mezclamos bien para que esté abajo en el sartén, dorándose para hacia arriba y luego de arriba para hacia abajo. Y así como estos pedacitos así, ya vamos a irlos teniendo caramelizados y lo de arriba va caramelizando también. Esto lo vamos a dejar aquí por 7 minutos, sin darle break, sin dejarlo quieto, moviendo. Como ingrediente final, me gusta utilizar también una cucharadita de aminoácidos líquidos y ponérsela a la mezcla de vegetales para que tengan un refuerzo también, ya que los aminoácidos nunca están de más, nos mantienen saludables todo el año. A la misma vez queremos tener en mente que esos aminoácidos líquidos son altos en sodio, ¿verdad? Esa pequeña porción que le eché, tengo que tener muy bien vigilada la cantidad de sal que le eché para calcularla con esa cucharadita de aminoácidos líquidos, que también le va a dar su sodio. Así que cuando los utilicen, los líquidos aminos, poca sal en la preparación, o si no, ajustar al final cuando prueben el plato. Y así se vería esta ensalada caliente de garbanzos, rábanos y repollo. Buen provecho.